El desafío de generar estos espacios, donde quiero agradecer a la gente local del INTA, de la provincia, de las otras organizaciones que han puesto un gran esfuerzo para que esto sea esto, un hermoso marco para poder escuchar a gente que ha tenido experiencia y para debatir sobre el valor agregado en los territorios. Digamos, hablar de valor agregado a veces en Buenos Aires, en Santa Fe, a nivel agropecuario estoy hablando, o en Córdoba, por ahí puede ser materia trillada, pero hablar aquí es un desafío muy importante. Hay múltiples recursos naturales que algunos conocemos y otros no conocemos todavía, porque hay una biodiversidad que todavía no la hemos explorado a fondo, pero que se pueden transformar en recursos muy importantes a futuro. Algunos para objetivos más concretos, que sería abastecer a la población local de cosas que hoy se están importando y hacerlo en términos de sanos, en términos rentables, por supuesto, generando trabajo. Involucrando a los productores, porque si esto se transforma en un área de debate científico nada más, nosotros no entendemos así la innovación. La innovación se produce, el productor hace la innovación. Uno genera las condiciones para que se produzca la innovación. Entonces es un desafío hermoso, porque es pensar en nuevas cosas para esta hermosa provincia, en las posibilidades que se abran laborales, que tengan que ver, como dijo la gobernadora, con el arraigo y con las posibilidades de crecimiento. Y no solamente pensar en la lana o en la carne, sino en otras, ¿no? Acá hay pimienta del Dreams Winteri, que es una especie local en el bosque nativo que tiene un enorme valor en el mundo, y como eso pueden aparecer otras cosas, no solamente la centolla, por supuesto, pero hay otras posibilidades que pueden surgir, y esto ocurre cuando se forman plataformas donde interactuamos distintos organismos con productores. Desde la soledad de un científico ya no se consigue nada. Eso lo hacían en siglos pasados, como conté, Einstein, Copérnico, Newton, que una vez por cada siglo se generaban cosas. Hoy la velocidad es mucho más intensa y tenemos que juntarnos en un ambiente virtuoso. En un ambiente, porque un juntadero en un ambiente no virtuoso da para cualquier cosa. Estoy hablando de juntarnos en un ambiente virtuoso, es lo que nos va a permitir generar las condiciones para avanzar.